Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo directo de Tales of Iron, ese juegazo Souls-like Metroidvania o con bastante componente Metroidvania, muy divertido, parece sencillo y tal, pero es bastante divertido. Bienvenido Jordan, yo también te quiero. Ay, madre mía. En fin, vamos a darle caña. Vamos a seguir con la partida de ayer, que me quedo frío, ¿eh? Me va a costar calentar. Cargamos partida, continuamos. 3 horas y 41 minutos de juego. No está mal. Lo que pasa es que creo que llevaba un poco más de 4, pero igual entre unas cosas y otras. Así es. A ver qué tenemos que hacer. Tengo que irme al trono, a que me pidan más pasta. No, pero ya está. O sea, tengo que conseguir esas 30 monedas, que es la misión principal. Pero antes, para conseguirlas, tengo que ir a otros sitios. Aquí, por lo visto, no tengo nada que rascar. O sea que para hacer misiones secundarias me tengo que ir a otro sitio, a otro lugar. Vámonos al cartelito. Para el viaje rápido lo tenemos aquí. Y a ver si en cola larga podemos hacer alguna cosa interesante. Porque claro, podemos abrir partes que antes no, me quiero figurar. Eso debe seguir cerrado. Pero tenemos misiones secundarias que hacer. Vale, viaje rápido. Caseta de los exploradores. Aquí es donde vamos a coger todas las misiones siempre. Ya lo estoy viendo yo. Así que al lío. Bien. Los exploradores han recibido informes sobre una extraña criatura que ha aparecido en las cloacas del pueblo. Se acerca un nuevo enemigo. Vale, 10 monedas. Bueno, por lo menos pagan un poco mejor, porque si no me tengo que hacer un millón de misiones, macho. Al lío. Pues otra vez para el pozo. Lo que toca. Hola, Almádena, tío. La almádena, bueno, pues venga, vamos a hacer esa con la almádena. No me gusta, pero bueno. Era para abajo. Era para abajo, tronco. Eso sí, los destrozo, ¿eh? ¿Qué pasa? Que están acojonados con el bicho nuevo. A ver qué tal. Porque con la almádena... Hostia, últimamente me pasa siempre lo mismo, tíos. Disculpad, ¿eh? Uy. Sí, Jordan es un pequeño cabroncete. O sea, que toca pegarse aquí, ¿eh? Me cago en Dios. ¿Qué dices, tío? ¡Pero si me he cubierto! Uno menos. Pero hijo de perra. Hombre. Ya está. Es que anda mil cosas, Jordan, cabronazo.
Ya está, pero entonces tengo que volver. Ah, que hay más atrás, chaval. Mira el mapa y consulta más arriba. Bueno, pues otra localización a la que hay que ir. A ver si no me caigo. Aquí. Por aquí es. Hombre, ya. Claro, es que es muy lenta la almadena, ¿eh? Sí, tenemos Blasphemous 2, tío. Voy a dejarlo ahí. Y al lío, que hay que pegarse un poquito más. Ahora. Criticazo, chaval. Sin cabeza. ¡Oh, yeah! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Lo hemos conseguido! Almacenar o equipar. Un poco más de defensa. Bueno, aunque me gusta el escudo aquel, pero... Mira, este no me sube el peso y sí me aumenta un poco la defensa. Un poco de nada, ¿no? Este me sube el peso y me baja la defensa. Almacenar. Pero Reggie was no less unsettled. He had a sense it was not yet fully grown. Estaba muerta, pero inquietaba igualmente a Reggie. O sea, tenía la sensación de que aún no era adulta. O sea, los bichos estos tienen que tener un jefe más grande. Ratilla. Buenas, Steen. Hijos de puta. Hala. Ya está. Coge ahí. Voy a cambiar el arma echando hostias. Demasiado lenta. ¿Qué quieres ir con lo que más daño haga? Vale, perfecto. Me parece genial. Pero... Tengo el alijo ahí. Fantástico. Ya podría mandarme un juego, pero los de Blasphemous, no sé por qué lo dudo, fíjate. No sé por qué lo dudo. Spam. Lanza. Tengo más. Pues esta lanza. Porque si me guía espadas. Bueno, igual y menos peso. Lanza. Y luego a distancia. Tenía aquí el arco o la ballesta. Más o menos lo mismo, ¿no? Quita lo mismo. Ah, vale, pero aquí en ballestas, a distancia, más y menos peso.
Y si me pongo los arcos... Vale, pues la ballesta, que es que no la había equipado siquiera. Ahí estamos, tío. Vale, pues me parece ratonudo. ¿Qué es esto? Almacenar. Defensa. Almacenar. Y no hay más. Vale, y hay por ahí un moderador que ha aceptado algo. Perfecto, muchas gracias. Y tenemos que ir a la más difícil de todas, que es esta. La muerte de todos sus descendientes ha enfurecido al rey Mosquito. Este se ha instalado en lo más alto de la torre. Los exploradores han pedido a Reggie que investigue. The Mozzie King. Smaller than his female counterpart, but just as ferocious. O sea que tengo que ir para más adelante. ¿Ese que me pedía? Comida. El explorador quería encontrar nuevos terrenos de caza. Pero necesitaría una brújula para cartógrafos. Pensemos en conseguirle una brújula. Pero bueno, de entrada, vámonos. ¡Hola, qué gordos! Tú. En lo alto de la torre. Tengo que ir hasta el final. Se lo están cepillando, ¿eh? Qué escupitajo me ha metido. ¿Qué tengo ese detrás? ¡Con cabrón! ¡Hombre, ya! ¡Hombre, ya! Tres virotes. Perfecto. Pues sí, ratonudo. ¿Qué pasa? Ratonudo. No te metas. ¿Cómo se ha metido? Si estaba saltando. Ah, que solo puedo llevar 12 virotes. Que quitan más. Y si no, en flechas, 20. Joder, pues casi prefería las flechas de momento. No sé yo qué decirte. Vamos a guardar. Buenas, Scanor. Son ratas, son ratas. Son ratas gordas. Sí, está gordito. Un zumbido llegó y luego el hedor de la carne putrefacta. El rey mosquito había venido por él. Pero no era el único rey que tenía un aguijón en la cola. Hijo de puta, chaval. Va a matar, ¿eh? Joder. Va a matar. Hostia, que si me va a matar. ¿Me va a matar? Estoy jodidísimo.
No llegas, ¿eh? Bueno, por lo menos me ha dado para poder aprender un poco como, pues como en Dark Souls. Tomándole estus, bueno, más bien hay otros juegos que se le parecen un poco más. Recargando ahí un poquito con el tiempo de la cantimplora esa. Vamos a darle caña. Uf, ahora que me doy cuenta no voy entero. Vamos. Lo sabía, si es que soy ansias. Me llegaste, ¿eh? Hijo de perra, chaval. Bueno, no me queda más vida, ¿eh? Hostia, es que parece más fácil, pero luego resulta... Resulta que no. Parece más fácil, tíos, ese dedito para arriba, joder, por mi sufrimiento, aunque sea. Venga, vamos a rellenar la cantimplora. Vale, que no se va a llenar del todo. Aunque casi, ¿eh? No es que sea muy difícil, pero... No sé, al final... ¿Qué dices? Cabrón. Tengo que empezar a hacer las cosas bien. Porque es que si empiezo a no cubrirme y todo eso... Madre. Me jodió. Me jodió, me jodió. No voy a decir nada, Jordan, que luego todo se sabe. ¿Veneno por aquí? Ahora. Ahora vamos a hacerlo bien. Vale, hacia atrás no.
Menos mal que no llega, iba a decir. No me jodas. Es que me encierra ahí, tío. Más veneno, más veneno. Ven aquí, cabrón. Hostia, ha cambiado, ha cambiado. Estaba muerto, tío. Estaba muerto ya. Estaba muerto ya el cabrón. Hijo puta, chaval. Pero, ¿cómo llega? ¿Por qué llega ahí? Eso yo me pregunto. Cabrón, ¿eh? No llega, no llega. Vale, vale, estás muerto, tío. With
the king dead, hopefully the waves of Mozzie infestations would slow down. Una vez muerto el rey, pues venga. Tenemos un lucero del alba, menos peso y más hostia. Lo que pasa es que, no sé, me ha gustado la lanza esa, tío, y no sé, pero se quita más. Vamos a almacenarla. A dos manos. Esta no, esta sí. Esta me la pongo. ¡Vamos! Misión secundaria completada, venga. Pues ahí tenemos 24 más de Ducas, ¿eh? A ver qué más. Porque no daba más, ¿no? ¿No? No me he dejado nada en el suelo, en el bicho. Vale, pues ya está. Es la de Geralt de Rivia. Mira, yo no lo sabía, pero me suena de otras cosas. Y no lo sabía pues porque no he jugado The Witcher. No me matéis. Pues nada, el lío. Necesito coger veneno en algún sitio. Aquí no hay, pero en el otro lado sí. Hijos de perro. Da igual, da igual. Vais a morir, lo sabéis, ¿no? Joder, vaya hostias me han dado. Bueno, hemos guardado ahí y seguimos. Seguimos para bingo. Muy bien, voy por más veneno arriba. Que me viene bien. ¿No hay veneno aquí? Ah, sí, abajo, coño. ¿Por qué no lo vi? Ah, este es... O sea, le tengo que comprar veneno por 20 bichos. Bueno, porque lo tengo al máximo. O sea, ahora sí tengo el veneno a tope. ¡No, un bote! ¡Un bote nada más! ¡Qué asco de gente, eh! La reina mosquito ha vuelto para comprobar qué tal está su camada. No volverá a hacerlo. Pues a por la reina mosquito ahora. Her offspring were all dead. A por la pareja entera al completo, ¿eh? Had come to get her revenge. Pues no, no lo he jugado nunca. Y no es porque no quiera, es que entre unas cosas y otras, pues, es un juego que no he tocado por tiempo. Aunque tampoco es que esté yo ahí muerto del asco porque no haya podido jugarlo aún. Algún día, me imagino. O no, quién sabe. Pero la realidad es que ahora de momento no lo he jugado. Para abajo. La casita, amigo. Guau, vaya hostias que mete con el hacha este, ¿eh? Te pilla y te destroza. Chavales, ese dedito para arriba que Malondi se pone muy contento. Un apoyo muy grande para que YouTube note que aquí hay comunidad. Y esas cosas. O sea, para acá. Sí, para la izquierda. ¡Oh!
Hostia, vaya, vaya cacho de... Vaya cacho de ostión que me ha metido, ¿no? Vamos a ver una cosa. Si me meto en el mapa, tengo cerca algún banco de trabajo o algo para rellenarme. Aquí... tengo un banco. Tengo un banco para guardar. Ah, vale, y en el otro lado igual. Vamos a coger un poco las cosas este. La pavilla. Me da la vida. Bueno, y dos fragmentos de bicho. Ya tenemos 81. Si por poder canjear, podía canjear bastante más, ¿eh? Porque luego al final siempre voy a tope. Por ahí es el rastro, ¿eh? Joder, me acaban de meter dos cachos de hostias. Tres. Lo que pasa es que estos dan líquido amarillo. Que es el que sirve para recargar el Estus, ese que veis arriba del todo. Para adentro. Hostia, mira, no tenía que haber... Bueno, va. Si es que si no compro tampoco estaría a tope. Tampoco os creáis que puedo yo hacer nada. Y esto está a tope también, que son 12, 12 de ballesta. Bueno, pues a por la... Ahora por la... Por la... A por la madre, ¿no? La madre que la parió. Ah, claro, aquí no hay para rellenarme la baba esa. Pero este me lo va a rellenar. Así que tampoco es que haya ningún problema. Pues vamos a pegarnos con la mama. A ver qué tal. Otro jefe. Así, uno detrás de otro, ¿eh? The Mozzie Queen. Thou mother of the swarm. She'll never stop what she has. Ah, bien. Vaya hostia, chaval. Que me lo echa todo, ¿eh? ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Uf! Casi me engancha, ¿eh? Esto facilita. Repite los mismos movimientos. Uf. Uy. Vale, vale, vale. Cambio de rutina. Me cago en la virgen. Ya la cagué. Ya soy muerto. No me acordaba de ese movimiento, porque me lo he hecho una vez, me lo he comido y tampoco me da mucha cuenta. Joder, hermano. Bueno, vámonos. No puedo. Me lo tengo que cepillar primero. Bueno. Seguro que ahora cae. Ya hemos visto un poco cómo va, ¿no?
Sí, claro, es un Rat Soul, es tosquillo. The Mozzie Queen, the foul mother of the sleep. They never stop while she lived. ¿Puede ser? Puta. ¡Puta! Que me mate, casi mejor, ¿no? Pues sí, que me mate casi mejor. Me voy a dejar matar, ¿eh? He empezado mal. Foul mother of the storm. They'd never stop while she lived. Pero es que ¿por qué me lo hace raro? Antes no hacía esto. Pero si lo estoy esquivando... ¡Bien! Ya empezó a hacer esos movimientos. Claro, le he quitado bastante por envenenamiento, ¿o qué? ¿Cómo? Joder, que no llegaba. Bueno, no me quita mucho eso. Me había cubierto. Pero dejé de cubrirme. Madre mía. Ya podía, ¿eh? Pero de manco nada, mamón. De todas formas, yo pensé que ese juego gustaba bastante, ¿eh? Todo el mundo me ha dicho que es muy bueno, pero tengo poca gente. Foul mother of the storm. They'd never stop while she lived. Vaya hostia. Pero ¿por qué eso lo esquiva mal? Hay veces que lo esquiva y veces que no. Si lo estoy haciendo bien, cabrón. ¿Veis? Es como que o ruedo muy lento o no sé qué pasa, tío. Yeah.
banco. Qué va, tío. Tengo mis momentos como todo el mundo y también, pues, ajá, en directo. No, no, banco no. Lo que pasa que es que hay momentos que pueden ser más duros, depende de juegos y tal, y cómo lo juegues, pero vamos, banco no. Desde luego no. Aunque me estáis viendo ahora padecer con el bicho este. The Mozzie Queen, foul mother of the storm. They'd never stop while she lived. Es que no hace bien algunos movimientos, tío. Por lo juro. Los hace tarde. ¿Qué es ese puto problema, macho? Es que ahí... Tengo que estar pegada ahí a todo el rato. Es que me dan los hocicos igual. Y estoy rodando, ¿eh? Me hace gracia. Quizás demasiado lento. Quizás demasiado lento. Me llevo mucho peso encima. Vale, cagada. No sabía que había cambiado ya a eso. Pero voy a morir, ¿eh? Voy a cascar igual. Sí, si es que lo sabía. Voy como muy cargado. ¡Hala, chaval! ¿Pero cuánto rango tiene eso? O sea, esos saltos tienen más rango que los anteriores. Nada. The Mozzie Queen, foul mother of the storm. They'd never stop while she lived. Muy bien, zorra, hija de perra. Cabrona. Pilla. ¿Veis? Estoy rodando, no sé qué pasa, tío. Antes salía bien. No sé por qué. Pues joder, estaré manqueando ahora. Pero si es que no me deja respirar. Mátame, anda, mátame. Mátame. Aquí, aquí. Hostia, antes iba bien. Iba bien, tío. Pero es que ahora estoy esquivando. Claro, rueda muy lento. Es que, joder, le he metido mucha carga, mucho peso, tío. Y voy con fast roll. Voy con fast roll, tíos. Voy con fast roll, que flipas. No, quita, quita. A ver. Buah, tengo mucho peso encima, ¿eh? Claro, lo malo es que si me quiero quitar armadura o me quiero quitar cosas, no puedo. Hasta que no vaya a un sitio. Aquí. Exacto, no puse el link de la tienda. Buena observación.
chavalotes. Que es verdad. Que ya hemos hecho alguna venta, Ya hemos hecho alguna venta, chicos. Vamos a poner aquí. Vamos a poner allá. Vamos a poner hoy tazas y pegatinas. ¿Y qué más podemos meter? Esta camiseta. Guardamos aquí. Y bueno, fija el producto. Y ahí lo tenemos, chicos. Muchas gracias, Jordan. Se me suele olvidar, macho, porque entre que ando a la carrera y tal, me va a costar, pero porque se mueve más lento que la madre que lo parió. El bicho este cabrón. Pero bueno, o lo soluciono o mira, ya veremos cómo lo hago. Pero aún así antes lo estaba esquivando, Así que no sé. Hija de peta. ¡Hija de peta! Joder, es que eso no se puede. Porque eso no se puede. ¡No! Maloni. No, es que en esa siempre me engancha, porque lo tengo que hacer antes. No, es que es esa mierda de golpe. Es que me hace un combo, tío. Me jode vivo. Me hace el combo ese. Me jode vivo. Hostia, ahí. Difícil saber cuándo hacer. Vale, vale. Difícil, difícil, digo. Difícil mis huevos. Otra vez la misma. Es que, claro, no se lanza con la misma fuerza. Joder. Pues me está dando pana, ¿eh? Me está dando una mano de hostias. Mira que hasta ahora no había tenido problemas con los jefes. Pero esta ya que me ha matado 6 veces. 7. Bueno, no contemos la vez que me he dejado matar. Es que, a ver, he visto que he empezado mal, pues he dicho mátame. Mátame queen, foul mother of the storm. They never stop while she lived. Estoy rodando, tío, pero es que hace un fat roll que flipas. ¿Veis? Me pilla a medio rodar. Es que no puedo, con esta armadura no puedo hacer estas cosas, No puedo. No puedo con esta armadura hacer las cosas así. Mátame.
Mátame, mátame, mátame. Si es que soy tieso ya. Bueno, va, igual puedo aguantar. Pero es que no lo veo, no lo veo claro, ¿eh? No voy a aguantar nada. Hostia, es que cae, cae, cae a saco, ¿eh? ¡Oh! ¿Qué? ¡Vaya trampa, tío! Había pasado ya el... lo que quiera que sea que me está echando encima. Hay que acabar con ella. Puerca. Vamos a darle veneno. The Mozzie Queen, thou mother of the storm. They never stop while she lived. Ya empezamos mal, ya empezamos mal. ¿Ya lo hago mal? Otra. Es que la misma mierda de siempre. Que me pega haciendo el rol, tío. Me pega haciendo el rol. No, es verdad que caía plomo, tío. No, te caigo más fuerza, cabrón, hija de puta. Plomaco, ¿eh? Hostia. Venga, ya la tengo. Hostia, hija puta. Vamos, muere. With the mother dead. That should be the last. Muerta la madre, ya no quedarán más. ¡Vamos! ¿Cómo te haces más fuerte? Pues cogiendo armas que peguen más duro.
y pesan más, por lo cual ruedas más lento, con todas las armaduras y las armas que vas encontrando. Con eso te vas haciendo más fuerte. Defensa, peso menor. Vale, me la voy a poner a una mano, peso menor. Bueno, pues venga, vamos a llevar el hacha. Pasa que, claro. Pues qué lento, tío. A ver si no caigo. No casco de una caída o algo. Era lo que me faltaba. Pero es que el hacha no me gusta. No me gusta. O una lanza o una espada. Yo creo que voy a coger hasta una espada y todo. Me la voy a cambiar, eh. Casa. Solucionamos más así, ¿eh? Porque si no... Vamos a volvernos. Cómo mola las animaciones. Pero ya os digo, las hachas para dos manos todavía, pero para una mano no me molan. Un pijo, la almadena tampoco, y esas cosas tampoco. Así que poca cosa, tíos. Voy a cogerme una espada y a tomar por culo. Que es lo que mejor se maneja. Y voy a intentar no tener un fat roll tan grande. Porque claro, me veo jodido para los jefes. Casi es mejor que te quiten más vida, pero que te puedas mover. Porque si no, al final te van a pegar más veces. Y es peor. No tiene sentido. No tiene sentido ninguno. Bueno, vamos a ver. Gorro. Míralo, por ejemplo. Este, la defensa y el peso, pues mira, bastante equilibrados. Pero me pongo este y es ligero. Vale. Bien, voy con... Voy a probar los demás cascos, pero vamos. Defensa y peso. Defensa un poco menos, peso un poco menos. Peso menos, defensa un poco menos, peso bastante menos. Hostia, pues no entiendo yo entonces lo de la media y ligera. No me jodas. Más defensa y menos peso. ¿Qué me estás contando, tío? Pues sí, iba bien con esta. Porque pesadas, pues a ver, defensa, defensa. Aún así, menos defensa, más peso. Joder, la carga ya tela, ¿eh? Vamos con las armaduras ligeras, por ejemplo. Claro, es que esto tiene diferentes resistencias, que es la parte buena. La defensa en general, defensa física. Pues llevo esta. No, no llevo esta. Resistencia a mosquitos. Menos mal que llevaba la de resistencia a mosquitos. Menos peso. Una media. Es que creo que llevo una bastante buena, ¿eh? Que es una armadura pesada. Sí, es que esta armadura me gusta bastante.
Loading con 4 escudos, pues no sé. Menos peso, algo menos de defensa. Menos peso, menos defensa. Y tenemos esta. En media teníamos la moneda aquella, que molaba bastante, la verdad, ¿eh? Porque, vale, me retiraba un poco de peso, un poco de defensa, pero está bien. Está bien, me gusta a mí esta. Mola bastante este escudo. Y en cuanto a armas a una mano, pues ya os digo, espadas, tío. Espadas. Lo que pasa es que las espadas aumentan el peso, hijos de perra, chaval. Y quito menos vida. Pero bueno, yo que sé, me voy a poner esta. Por probar. Y voy a probar con las lanzas que tengo, a ver. Un poco más de peso. Pero vamos, en cuanto a daño, una mierda, casi todas. Esta es igual en daño. Y esta igual en daño. Pero además me baja un poco el peso. Bueno, de momento con esta espada yo creo que puedo ir bien. Sí, me gustan las espadas bastante. No, el juego es así, tampoco es que haya sufrido mucho. Y además, pues estos juegos son así, tío. Yo me lo estoy pasando bien. Así que Scanor, tío, no pasa nada. Yo estoy bien, pues me ha tocado pegarme 8 veces con el bicho ese, pues 8 veces. O lo que sea. Tampoco se tarda tanto. Está guay. Vale, pues me he ido al lado que no era. Bueno, de todas formas, si me voy aquí al tablón, desde aquí puedo hacer el viaje rápido. Vamos al trono. Que tenemos las monedas suficientes como para poder arreglarlo. Cierto, arreglar la sala del trono, que era importante. Creo que era lo que íbamos a hacer ahora. Me quiere sonar. Pero cada vez piden más los cabrones. Vale, a ver qué nos narran. Ya tenía un salón de trono como para estar orgulloso. No era como el de su padre, pero él era otro rey y hacía las cosas a su manera. Por ejemplo, no escondía zombies en la cripta. Aumenta el peso, tío, pero es una... Mira, palón a dos manos, tío. Hostias, venga, va. Aumenta mucho la defensa y no aumenta el peso. Ah, le di a almacenar, joder, qué torpe, tío. Un salón del trono digno de un rey, trofeo ganado. A ver qué me cuentan. Was restored, but Reggie could not enjoy peace until he knew it was free. Había que ver el reino libre de peligros, así que ¿qué es lo que quieren ahora? Solo había quedado restituido en la superficie y los mineros habían visto ranas en las profundidades y algunas se negaban a seguir trabajando. Su escudero pensó que más bien podría tener que ver con un extraño estruendo. Decían que había un monstruo merodeando por el subsuelo. Ojo. Y eso es lo que hay que hacer, solucionar ese problemica. Pero no me piden más pasta, ¿no? No, me cuenta la historia de las ranas. Joder, se me hace raro que no me pidan más dinero. Vamos a la cocina a ver qué se cuece. Sigue haciéndome falta estas cosas para mejorar la vida. ¿Dónde encontrar esos ingredientes, tío? Planos. Cama. Aquí hay algo que podré quizá mirar. Pero vamos. Sala de armaduras. Mi cuartico. Mira ahí para coser.
Ahí me acuesto. Bueno, se sienta. Y esta zona no la habíamos descubierto aún. Así que cojonudo. Queda ahí el 100% del mapa. A dos manos. Espadas. Esta, tío. Esta, chaval. Vamos a ver. ¡Toma! No tengo la llave para esto. Aquí está el herrero, ¿no? Necesito planos de arma, ¿pero tengo? Sí, tengo, sí. ¿En serio? Me la quedo. Tengo 17 planos. Menos peso y más hostia. Vale. Almacén. Joder. Estamos consiguiendo cosas buenas, ¿eh? Menos peso aún. Por ese puñal. Equipar. Una katana, colega. A dos manos. Igual es que es más rápida. Quita menos, pero baja bastante el peso, ¿eh? Bueno, vamos a almacenarla de momento. A distancia, tío. Menos peso. Una ballesta súper guapa. Una ballesta mejor. Muchísimo menos peso, ¿eh? Me baja un poco la defensa, pero muchísimo menos peso. Espera aquí. Un pelín menos de defensa, pero... Un pelín de nada, ¿eh? Bastante menos peso, me la equipo. Mira, soy una rata ilustrada, tíos. Discúlpame, no quiero sonar grosero, pero lees mal. Verde es menos, pero rojo es más peso. Sí, rojo es más peso, claro. He dicho algo mal. Espérate a ver. No pasa nada. Sí, verde es menos y rojo es más. A lo mejor he dicho algo mal, pero estaba pensando yo en mi cabeza las cosas correctas. De todas formas, si me he equivocado, pues me parece bien que me corrijáis, no pasa nada. Oye, porque sería también cojonuda, pero puede pasar, ¿eh? Que me entere yo ahora de que algo lo estaba leyendo mal. No, lo que pasa es que a lo mejor os lo he dicho yo mal, pero lo estoy pensando en mi cabeza bien. Claro, por eso estaba, digo, a ver, menos defensa, porque por eso me lo pone rojo, porque baja la defensa, eso es malo. Y verde, abajo el peso, me baja el peso, pero también me baja la defensa, es lo que quiero decir. ¿Veis? Porque se pone verde ahí, porque menos peso es bueno, pero también menos defensa es malo, por eso es rojo. Sí, a lo mejor he dicho las palabras al revés. No pasa nada, tío. Oye, todo con educación, bien. No tengo ningún problema con eso. Y si me hubiera equivocado, pues muchas gracias, joder. Para eso estáis, ¿no? Echáis una manica y yo os lo agradezco. A ver. La corona, pues no. La corona, evidentemente, no lo sé. Porque, claro, me baja un poco la defensa, pero ya es un punto más o menos, ¿eh? Y el peso no me baja tanto. Vamos a almacenar. Este, lo que pasa es que me da... La resistencia a los mosquitos me la baja un poco. Me baja el peso nada y la defensa también. Otro. Ya me quedan dos planos nada más, ¿eh? Me baja muchísimo el peso esto, ¿eh? No me baja mucho la resistencia a los mosquitos, pero la defensa, si veis, baja un cacho, ¿eh? Almaceno.
y a ver si tengo suerte con alguna de estas. Mira, como tenemos que ir por las ranas, a lo mejor estaría bien ponerme esta. Y ya estaría. Ni no Kuni, no, no lo he jugado, pero tiene que estar bien. Lo que pasa es que yo los RPG tomé una decisión hace mucho tiempo, que es droga pura. Entonces, si no, no podría jugar todo lo que juego. Vamos a probar. A ver, era la armadura, ¿no? Resistente contra ranas. Pero vamos a probar a ver si otras resistentes contra ranas son mejor. Va, la resistencia a las ranas es bastante más baja. La defensa también. Defensa más baja, peso incluso más alto. A ver. Peso más bajo. Mira, un poco más de defensa, pero sube bastante el peso. No, no, lo baja, lo baja. Ah, ya sé que he dicho algo. Mira, acabo de hacer lo mismo otra vez. Lo que pasa que es que en mi cabeza funciona de una manera y luego voy, me acabo de dar cuenta. Ok. Pues esta me da un poco más de defensa. Claro, lo que pasa es que la defensa de las ranas es un poco mierdera. Vamos a ver con las armaduras medias qué podemos hacer. Mira, más defensa, menos peso. Perfecto. Lo que pasa es que la resistencia a las ranas no es tan alta. Pues si es que al final la más compensada quizás sea esta. Vamos a probar con una pesada. Nada, si quiero resistencia a las ranas va a tener que ser así. Esta la hice. Modo infinito. Buenas, coloso majo. Y el último hasta el fin de... Bueno, poco a poco, tío. Vaya putada. Bueno, ¿dónde hay que ir? Exactamente. Vamos a probar. Aquí. A cola larga. ¿Qué me cuenta esto? Dennis llegó con noticias preocupantes. Habían visto al caudillo en la mina junto a su banda de escoria Batracia. O sea, tenemos que ir para allá con él. Porque es por ese lado por el que vamos a bajar a la mina. Nos lo van a abrir por una puta... Ya está abierto, tío. Por fin. Vale, pues espérate que guardo. Por fin está abierta la mina. Pero es el que me viene bien por armadura, tío. Quítate ese gorro. Este necesita algo. El rey tenía suerte. El leñador acaba de cortar los sablones y estaba dispuesto a hacer un trato. Ah, por bichos. ¿Y los sablones para quién los necesitaba, tío? No recuerdo. Y aquí está el sótano aquel. No, no se le vea, ¿no? O sea, esto es lo que hay. No se le vea. Por eso precisamente hay gente que se le hace ya más difícil. Aquí no se le vea. ¡Batracios! Hostia, que no. ¡Mi fiel escudero! Hostia, es grande la rata esta que me está ayudando, ¿eh? Pero bien, bien, tocha. Mira. Te gusta, ¿eh? Buah, madre mía, como... Lo he dejado desgrabando. Pero pégale al otro, desgraciado. Es muy grande, pero es un poco mongolito. Es muy grande, pero es un poco mongolo, ¿eh? Sí, es un poco retrasado, pobre. ¡Ah, joder!
Hostia, pues ahora que me fijo, sí. Exacto. Hostias. Hijo puta. Vas a tirar flechas a tu vieja. Al paro echando hostias. Ah, por cierto, ¿eh? Darle las gracias al super mega coloso que ha hecho una super mega compra en la tienda de Maloney Gaming, por cierto, nos hemos estrenado. Bueno, que yo había hecho yo una compra también, me tiene que llegar. Si no, pues ya las comparto yo por el canal, si no te importa, fotos ahí con mis cosas. Bueno, con tus cosas de mi canal. No, eso no va a pasar, Coloso, lo sabes, ¿verdad? Bueno, tengo los tres frascos de veneno y el Estus a tope. Voy. Voy yo. ¡Uf! Es que es un poco... Dale, dale una hostia fuerte. Dale fuerte. Locurón. Buenas, Pepeillo. Buenas, rateros. Acabo de penetrar en este directo. Pepeillo siempre, yo creo que está ahí un poquito, un rato, pensándose a ver qué decir cuando empezamos directo. A ver. Pero esa parte de la mina se tiene que... ¡Oh, hostias! Dale en el lomo. Dale en el lomo ahí. Que sígale en la espalda. Madre mía, qué paliza le hemos metido al pobre. Lo hemos dejado un mongolo perdido. ¡Guau! Lo empalé. No sé por qué me marca aquí esto. Ahí, ahí, ahí. Machácale el alma, hombre. La taza no le gusta. Dice que es fea de cojones. Bueno, pues yo que sé, otra cosa. Bueno, por lo menos es sincero. A mí la taza sí me gusta. Y hay más gente que sí. ¿A ti no? Vale, lo entiendo. Hostia, pues no pensé que a nadie le parecería fuera de cojones.
Aunque bueno, el otro día dijo que no tenía, tenía menos detalles que no sé qué. La taza mola, pues, oye, a él no le gusta. Pues no le gusta. La jarra de cerveza. Palvicio. ¡Hala! Venga, me ha pinchado el culo. Ah, que es un jefe, se llama Pinchazo. ¡Hala, venga! ¡Qué hostia me ha dado, hijo! Pero ¿cómo mete esas hostias el tío este? ¿Pero qué dices? Paisano. Pero ayúdame, coño, pégale unas hostias. ¿Está muerto ya? ¡Vamos! Peta ahí. Aquí hay otro, aquí hay otro. Espera. Voy a morir. Lanza lejos, se llama el cabrón. No voy muy allá de vida, como para. Se voy jodidísimo, ¿eh? Puedo fallar, ni flechas ni nada. ¡No! ¡Iba bien, tío! ¿En serio quieres eso? Mira, es que ahora se ha cambiado la foto. Ahí se le ve. ¡Vamos! ¡Venga! 29 meses, ¿eh? Se lo estaba guardando ahí para poner el mensaje ahí customizado, ¿eh? No puedo vender tangas por ahí. Y aparte de esa tienda no te los hace.
Que si no... Los dejo para luego. Bueno, pues aquí está el hijo de Satanás más grande del mundo. ¡Vamos! ¡Celebration! Vaya hostia, pero me ha pegado dos veces y solo he notado que me hubiera pegado una. ¿Qué dices? ¿Has estado? Pero, cacho de cabrón. Muy lento, Vamos, reviéntalo al pinchazo este. No sé qué se ha creído. No me queda. ¡No! Para una que le podía haber enderezado ahí. Se la voy a meter ahí, pero bien duro. A ver si se acerca. Acércate, Juanico. Ataca, ataca. Vale, la comí, por listo. ¡Vamos! Esos 29 sacos, ¿eh? Road to Free Gear, chavalote. Sí, merece un logro de platino, tío. Claro, porque es un NPC. ¡Hostias! ¡Vamos! ¡Está pillando! Señores, está pillando. ¡Vamos! ¡Quita! ¡Vamos! ¡El trenecico! ¡No! ¡Que me mata! Me ha confundido mi brother. Ya verás ahora. ¡Qué casco! Ya verás. Sabía, es que lo sabía porque me he emocionado, macho, le quedaba un par de toques. Hostia, qué rabia tener que volver a hacerlo por la tontería esta. Bueno, culpa mía. Pínchalo duro. Pínchalo duro ahí. Pínchale bien. Vale, vale, cabrón. A 20 uñas. Eso es como lo del pixel de From. ¿Ves cuando te confías con From Software? Pues con estos juegos pasa lo mismo. Por confiarme. Y parece más fáciles, pero uff. Pero verlos quizá no tengan tanto público. Ya, tío, no lo sé. Ojalá fuera diferente. Yo creo que son chulos de ver algunos, pero... claro. No sé.
Vamos, métele ahí. Vamos, hazlo de tiro. Bartolo. Vamos con dos hits. Paciencia. ¿Se ha muerto? No hit. ¡Sí! ¡Un perfecto! Ahora vamos con el otro. ¡Qué opción! ¿Te ha gustado, Bartolo? ¡Qué bueno! Me acaba de repartir, me acaba de dar, Sí, Reggie se había ocupado de las ranas y no había sentido el estruendo, no había sentido el estrueno de ningún monstruo. Pero el verdadero caudillo se dio cuenta de que tenían que prepararse para un ataque. En el fuerte necesitaban a su rey. Pues vamos a volver. Vamos a ver, ¿algún arma? Seguramente. ¡Hostia! Un poquito más de peso, pero bastante defensa, ¿eh? Este sí merece la pena. No, pues lo he almacenado. ¿Veis? Me he vuelto a equivocar. Puros tambores de ritual africano, pero mola mucho, ¿eh? Bueno, es que los tambores así molan que te cagas. Sobre todo que le pega bastante a, este, a esta parte del combate. Está guay. Vamos allá a rellenar el veneno. Me ha gustado lo de envenenar el arma, ¿eh? Gorrito. ¿Ligero era? Se parece una caca. Pues entonces era medio. Este. Hostia, pero ahora que lo veo, comprándolo con el otro, buah, aumenta el peso que te cagas. Paso. The bridge cracked under his weight. Se rompió. The darkness stretched endlessly below. But Reggie had a kingdom to fight for. He couldn't go back. So he had no choice but to go on. There had to be another way out. No había vuelta atrás. Lo que nos estaban contando. Hostia.
Hostia, setas alucinógenas gigantes, ¿eh? Pueblo de cola larga, toda la parte de abajo. Entonces, ahora sí que podemos... Lo que pasa es que pasa aquí arriba, tío. ¿Cómo llego a esta parte? Que está punteada. Desde acá. Ah, ya lo estoy viendo. Madre mía. Cabeza martillo de los cojones. Que me van a matar, tío. ¿Será posible? Quita, hombre. Ven aquí. Hostia, estos son chungos. Oye, estaba rodando, tío, para esquivarte. ¿Pero cuándo voy a matar yo esto? ¿Qué le tengo que dar con la de a dos manos? Venga, 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 venga. A tomar por culo, hombre. He hundido en la miseria. Tengo que usar más a dos manos esto, ¿eh? Llegamos a los 10.000, seguro lo convencen. ¿Qué pasa por ahí? Al Final Fantasy XVI. Además, ¿quién le vería? Yo no, porque primero tendría que jugarlo yo. ¿Ves? Y es lo que hace casi todo el mundo con el canal, yo diría. Ese es el problema. Claro, es que ese es el tema. Quizá debiera cambiar algunas cosas. No lo sé. Quizá esté en vuestras manos también. Me ayuda a tomar una decisión diferente. O... No lo sé. No lo sé. Menos peso, más defensa. No, más peso. Más peso y más defensa. Un poco más de peso, bueno. Vale. Vamos a ver esa zona punteada. ¿Qué habrá aquí escondido? No, pero da igual que tengas PS5 o no. Yo ya lo he visto. Que da igual que hagas. Puedes subir una cosa u otra. Que no es cuestión de... Un poco menos de peso. No, pero me gusta la espada que tengo. Sí, muchas veces no es cuestión de eso. Tan crujiente como sana. Seguro que el cocinero le viene bien para sus recetas. Lechuga. Ya, pero no sabes si está más verde. De maravillosa que pudiese crecer verduras tan firmes y crujientes bajo tierra. El cocinero podría preparar algo de comer con ello. Pero, no sé, eso de coger las cosas así en sitios como este. Muy buena, Silent. ¿Qué es historia? Lo interesante. Entonces, si pertenece a una de mis sagas favoritas, lo voy a jugar sí o sí. ¿Cómo voy a verlo? ¿Para qué lo voy a jugar entonces? Sí, y es lo que pensáis, lo que piensa mucha gente, pues con los Metroidvania. Os gusta, pero os gusta jugarlos. Entonces, como os gusta jugarlos, si el juego os mola, no lo veis.
Y si no os mola, pues no lo veis porque no os mola. Le pasa a la mayoría. Entonces, claro, digo, no sé, ¿cómo lo hago? Claro, todo el mundo juega esto, juega al otro, pero no lo va a ver nadie. Y yo al final pues hago lo que me llena. Estáis aquí porque os gusta lo mismo que a mí, ¿no? A coste cero, bueno, mira, me resulta más atractivo ese. Los Metroidvanias tienen poco tirón en los directos, pero Maloney tampoco vive de esto. Que disfrute de lo que le guste. Ya, pero sí me gustaría poder vivir de esto. Si digo la verdad. Pero bueno, al final que salga lo que tenga que salir. Los esfuerzos uno los hace por algo, evidentemente. ¿Que disfruto? Sí. Pero que procuro ser consistente en todo lo que hago y estar muy, muy, muy a menudo. Aunque algún día igual ande peor o me encuentre peor o tenga menos tiempo o tenga menos ganas. Claro, coño. Aquí me enveneno. Mira, casi me muero. Y entonces, ¿cómo cojones voy a pasar por aquí? Buah, macho. Me he dado cuenta, pues, de puto milagro. Hay unas escaleras para trepar aquí. Ni estaba mirando, ¿eh? Porque no quiero spoiler. Claro, si yo os entiendo también, pero no sé. Entonces igual debería plantearme las cosas de otra manera. Ya, mira, ya me lo están vendiendo que me está resultando más atractivo el Final Fantasy. Sí, es lo de siempre. Yo me tengo que organizar. Claro, porque es fácil decirme, juega esto, juega al otro y cada uno me decís una cosa. Y luego yo tengo pues unos planes de futuro, tengo unas cosas que he comprado o reservado, cosas que quizá alguna empresa me dé en un momento dado, luego me pillo los dedos, me meto con varios títulos, luego no puedo jugarlo todo, luego dejo una serie a medias, y es una locura que igual os cuesta entender. Porque no estáis metidos en mi pellejo, pero hostias, ¿eh? Hombre, Blasphemous 2, claro que lo voy a subir. Como si tengo que... Como si me viera tan jodido que tuviera que salir a pedir a la calle. También os lo digo, que no, a ver, eso, me puedo permitir comprar algunos juegos, así que... Pero me entendéis la gracia, ¿no? Si no, no compraría juegos. Si los compro es porque puedo. Sí, sí, sí. Pues tendré que hacer una guía y hacerme un platino. Cuanto más ascendía el rey, más antiguas parecían las minas. Como si las ratas hubiesen encontrado aquellos túneles en lugar de excavarlos ellas. Pero ¿quién era capaz de excavar mejor que las ratas? ¿Los topos? ¿Los topos, colega? O sea, por aquí también hay venenaco. O sea, tengo que intentar... Buah, tío, es que está envenenado todo, colega. Necesito más... Una mascarilla para no envenenarme. Sí, primero mi futuro, eso está claro. Pero, joder, yo qué sé, mira. Hay algo que igual a algunos os lo he dicho, pero a otros no. Si yo me voy a México y, por ejemplo, pues produzco algo... Aquí gano algo, porque en México no es fácil. Primero tengo que tener un contrato de trabajo para poder vivir allí y que me acepten. Si no, voy de vacaciones y luego me echan. O sea, no me puedo quedar. Y no lo entiendo, es difícil. No puedes ir allí a buscar trabajo porque tienes que decir para qué vas. Y si no tienes una carta de trabajo, no puedes decir que vas allí a estar unos meses por trabajo, porque es mentira y no te dejan pasar. Entonces, vas de vacaciones, pero si vas de vacaciones no puedes firmar un contrato para tener un trabajo. Por lo cual tendrías que volverte, tienes que hablar con el consulado español, tienes que hacer un montón de movidas. Pero si yo vivo de youtuber, que me hace falta menos dinero en México para vivir, evidentemente, que en España.
quizá poco más de la mitad. Podría decirle a México: oye, entro de freelance, genero dinero porque soy youtuber, me quedo en tu país. Y entonces me dan la ciudadanía y es mucho más fácil. Es que gano por dos lados. Puedo seguir produciendo contenido audiovisual, puedo dedicarme únicamente centrado a eso en vez de tener que trabajar como profesor también, podría mejorar cosas y además me permitirían vivir allí sin tener que estar puteado para vivir allí. O sea, todo son ventajas. Y ahí tengo yo pues el galimatías en la cabeza, que ya me vuelvo loco. Una vez dicho esto, pues espero que me entendáis, espero que comprendáis cuál es mi problema y cómo me puedo sentir ante esa situación. Es una putada. Y lo podéis consultar o lo podéis oír de algún mexicano si sabe cómo funciona su país. A mí me jode bastante eso, porque si un mexicano se quiere venir a España, pues le es fácil. Pero si lo tengo que hacer yo al revés, es difícil, tío. Y claro, ella se lo planteó en su momento, pero ahora no puede. Y hay motivos, ¿eh? Así que los hay. Si no, lo hubiéramos hecho al revés, pero no se puede. Claro. Ah, no, hostias. Quiero decir que ojalá me vaya bien, que por eso quiero que me vaya bien. Y sí, en realidad sí me gustaría poder vivir de esto, porque me ayudaría mucho con lo otro también. Es lo que quiero decir. Es fácil ir a vivir a España. En principio, hasta donde yo sé, hasta no hace mucho, no era complicado. No lo era. Además es que el propio Estado español te ayudaba. Ahora no sé qué tal está. ¿Qué era aquel dispositivo? Un misterio para qué servía y quién lo había dejado ahí. Pero una cosa sí que estaba clara. Le faltaba una pieza. Algo tan extraño debería haberlo asustado. Pero solo se moría de ganas de averiguar qué pasaría si lo restauraba. No, no, si es que el problema es que ella no se puede mover de México ahora. Ese es el problema. Porque si no vendría a España, no se iría a Austria. Sí, es que es más fácil entrar ilegalmente, pero luego me puedo ganar problemas. Es que es la hostia, tío. Es jodido, ¿eh? España está en la mierda. Bueno, sí y no, porque otros sitios siempre están peor. Pero sí. A ver, les han vendido pues una España diferente, pero es que quizá España era así, ¿eh? Ahora ha cambiado mucho todo. Pero los extranjeros por lo menos sí tienen sus ayudas todavía, ¿eh? Siguen teniendo ayuda. Y quieras que no, pues oye, pues mola que te echen una mano, ¿no? Cuando vas a un país que no es el tuyo. Hostia, me van a reventar. Céntrate, tío, céntrate. O me centro o me matan y me petan el culo. Hostia, me mata. Éramos la séptima potencia, ¿sí? Sí. Y la cuarta europea o la tercera europea. ¿Y ahora? Eso es cierto. En Cataluña los catalanes viven mejor. En principio se lo han montado mejor. Cataluña no está tan jodida como otros sitios. Y yo aquí que tengo el mineral a tope. Menos peso y más defensa. Bueno, antes pasaba en Italia. Eso. A
ahora pasa en España. Porque Italia lo hacía mal y pedía perdón y llegaba a España y cogía y le imitaba a Italia. Y digo yo, puta vergüenza. O sea, Italia lo hace mal y nosotros cogemos y decimos, bueno, vamos a hacer lo que hizo Italia mal. Como el plan Bolonia y todo lo demás. Vamos, pétales. Dios. Te alcanza para todo. Yo tengo... Es complicado. La explicación a todo eso es complicado. Pero no, no, no. ¿Qué dices? Gano una puta mierda. Y por eso casi casi mejor me voy yo. Porque... Ella está bien allí. Y hay más cosas que la atan de momento. Ya veríamos en un futuro. Entonces me tendré que mover yo. Siendo así. Entre otras cosas, ¿eh? Hay motivos de peso, pero claro, son cosas personales, tíos. Mi situación allá es una mierda. Es lo que hay. ¿Me puedo permitir algún lujo? Pues porque estoy en un lugar en el que no pago alquiler. Pero si no, ni comería. Aquí está la pieza. Objeto metálico extraño. Este extraño objeto de metal no es obra de ningún herrero rata. ¿Encajará en esta extraña máquina? En esa extraña máquina. Claro. Y el tema es... que por eso puedo permitirme algunas cosas. ¡Hostia! Pero equipo, ¿no? No, los temas sociales no están mal, tío. Eso es cierto. A ver, en España los temas sociales no están mal. De hecho, hostia, te llega una percepción económica que se considera justa y está bien. Pero si te digo yo lo que gano yendo a trabajar, llorarías. Porque dices, joder, ¿y entonces por qué vas a trabajar? Es que no sé, tengo dos opciones. Eso o nada. Ahora mismo está la cosa así. Así que no te digo más. Bueno, vamos a... No quiero amargarme. Así que vamos a seguir aquí divirtiéndonos. Y bueno, ayudadme a crecer. Muchas gracias. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo ahí. Porque me va a dar un algo. Y no quiero. No quiero pensarlo. Pues eso es lo que pasa. La extraña puerta metálica se abrió. Detrás. Yo creo que Pepe y yo, pues... Hombre, pues... Necesitas ayuda. Y me parece muy bien que se la den. O sea, estoy de acuerdo. Pero luego yo voy a trabajar. Y no es justo. No es justo. No, es almacenar. Fuera lo que fuera, lo que vivía allí, hacía tiempo que había desaparecido. Para alivio de Reggie. ¿Qué clase de bestia podría vivir en un lugar hecho de metal tan frío y duro? Hostia, pues los humanos. Esto, ¿a qué farolas, tío? No sé. Bueno. Tú también, Coloso, tuviste una muy mala experiencia. No te voy a decir que no es la experiencia de mucha gente en España. Eso está claro.
Con 2 grados superiores en electrónica, mecánica y automatismos, llegué a cobrar más de 4.000 al mes, aunque la media eran 2.500. No estaba mal, no estaba mal. Ese, claro, depende a qué te dediques, tío, puede que acabes en la puta miseria o no. Y es muy triste que teniendo carreras de ciencias, por ejemplo en mi caso, pues sea difícil tirar para adelante. Si eres biólogo o licenciado en biotecnología, te dedicas a cosas relacionadas con la ingeniería química o cosas así, pero no a nivel industrial para metales, ni siderurgia, ni en plan ingeniería de desarrollo de piezas. No, otras cosas. Es como te mueres de hambre porque luego cogen y lo que pasaba anteriormente, mira, os explico. Lo que pasaba aquí en España cuando yo me estaba egresando de la universidad es que cogían a gente que se supone que era para mi puesto, pero cogían gente que había acabado un grado superior de laboratorio, tío, que no saben hacer ni el 5, ni el 4%, ni el 3% de lo que yo sé, ni para lo que... Pero había ahí alguien que cogían también a un tío, pues, que estaba acabando la carrera y lo ponían ahí a trabajar, pues, como a todo el puto día, 14 horas al día, si pudiera ser, porque es así como se trabaja en biociencia. 14 horas es lo que haces. No te creas que trabajas 8. Y ese vivía de beca. Y ese es el que gobernaba todos los de grado superior de laboratorio. Les enseñaba a hacer cosas que no sabían hacer ni habían aprendido en el grado superior. Porque España le daba al empresario por contratar a esa gente 900 euros de ayuda y solo les pagaban 700. Ahí venía toda la seguridad y no tenían que pagar ni la seguridad social por ellos. Y en vez de contratar a un tío como a mí, como yo, que el sueldo mínimo eran 1.400 netos, mínimo, el mínimo, 1.400 y pico, 1.450, me da igual, más pluses, más extras, lo que sea y todo, pues no contrataban a gente como yo y contrataban a gente de grado superior. Que no sabían hacerlo, ya aprenderán. Que no sé qué, búscate la vida. Que no sé cuántos, pero es que una empresa no puede funcionar bien cuando no tiene la calidad de trabajadores que necesita. Pero se aprovechaban de los becarios para que los becarios enseñaban a los que no sabían hacer cosas que yo sí sabía hacer y que yo sabía poder llevar un departamento entero. Te puedo llevar un departamento de calidad, te puedo llevar unas cuantas cosas y puedo hacerlo perfectamente bien. Pero no. Y luego te dicen en todos los morros, es que no te puedo pagar, o es que no te quiero pagar todo eso, o es que prefiero mujeres, porque son más obedientes. También he oído esas cosas, ¿eh? Porque en ese país pasa eso, a pesar de los pesares, ¿eh? O cualquier excusa, o no me gusta la gente como tú, porque se hace con el departamento, y eso no quiero. Y mil cosas más, y es tremendo, tío. La dieta mediterránea y la comida típica española es una de las mejores del mundo, eso es cierto. Pero no la única. Pero sobre todo la comida mediterránea de la zona de Valencia y la forma de comer, pues del Levante. Claro, porque luego hay otras zonas, en zona de interior, pues se come de otra manera. Y es buena, dependiendo, claro, qué estilo de vida lleves. Pero bueno, en principio tenemos una vida bastante equilibrada en alimentación, aunque la mayoría de los españoles ya come mal, porque comen mal. O sea, se ha perdido esa cultura, ahora comen hamburguesas y mierdas de esas, mucha gente. Pues los zapateros, a alguno le va bien, a otro le va mal. Los zapateros es un oficio que se está perdiendo ya aquí, ¿eh? Comrade. Camarrata. Le chilló a Reggie la pequeña criatura. ¿De qué se trataba? No era una rata ni un ratón. Iba armada, pero parecía contenta de verlo. ¿Podría ayudar al rey a volver a casa? Son topos. Tras decirle que era rey, la criatura explicó que ella era un topo y que era electricista de Gran República Topochevique. Pero todo aquello no tenía mucho sentido para Reggie. Sígueme, tronco. Vámonos.
cojones? Aquí están motorizados y todo, pero hace falta electricidad, por lo visto. Tengo que volver atrás. The mole needed something called electricity for his tram. It could get Reggie. Voy a almacenarlo. And that was all he needed to know to agree to help. Para el tranvía hacía falta electricidad. Claro, es que no entendía tampoco la rata que es la electricidad. Vámonos. Hostia, la música, ¿eh? Estofado de sepia, está rico eso, ¿eh? Bueno, coloso, tío. Saludo muy grande, colega. Una paella valenciana, tío, un cocido madrileño. Cochinillo asado segoviano, un jamoncito estrella. Qué poco sabes, ¿eh, Silent? Oye, hostia, que me ha metido. Bueno, vaya dos, tres hostias que me ha metido. Claro, que va con una especie de radio que el topo este de los huevos. Madre mía, corre, corre, corre. Plato español. Buah, que te vayan diciendo, la fabada asturiana, tío. Pero muchas más cosas. La típica ensalada también. Buah. Paella con conejo, tío. La paella también tela, ¿eh? Está bastante bien. Esto que es un... No. Yo lo que creo que es difícil de encontrar a veces es el jamón curado, la pata de jamón de cerdo curada. Esa no la ves en muchos sitios en Latinoamérica y eso, uf, el interruptor que producía la electricidad debía estar más allá de aquella habitación, pero estaba la madre larva aquí. Come. Hostia, qué buena. Me puedo pegar cuando eso. Joder, qué hija de perra, amigo. ¡Hostias! ¡Que tira cosas que revientan! ¡Come! Vale, da igual, me lo he comido, pero tú te envenenas, hija mía. Otra vez he caído en la misma, ¿eh? Parezco subnormal. ¿Cómo? ¿Se acaba de pirar? Vamos, topillo. Mételas. Mételes duro. ¡Come! ¡Hola, hola! ¡Qué hostia en media vida, eh! No, no voy a caer esta vez.
Palma. Sí, sus grandes alas dejaron de zumbar al fin. Ella y sus crías ya no volverían a infestar aquel lugar. Guau, y con el socarrat, ¿eh? Fideuá, callos con garbanzos. Hostia, eso me gusta mucho también, ¿eh? El caldero murciano, fíjate que yo no lo he probado. El pulpo a la gallega está muy rico. Las vieiras, una dorada sal. Guau. Hostia, me está entrando hambre, cabrones. Se me está cayendo la baba. Os juro, ¿eh? Que se me cae la babaca. Oh, yeah. Venga, pues sí, voy a cambiar la espada por una lanza. Aunque la espada me está gustando mucho, la lanza esta metí un poco más. Ah, mira, que sale otro de aquí. ¡Toma! ¡Qué cabrones! ¡Callaos ya, joder! Una vez restablecida la electricidad, el pequeño topo lo llevaría a su tranvía. Reggie estaba seguro de que aquella era la ruidosa criatura que habían oído los mineros. La bandeja paisa. Ok. Flechas, bueno, en este caso, pues sí son flechas, claro, porque no llevo ballesta ahora equipada. Oh, toma, hostia. En México la comida es buena, está rica. Hay cosas que son saludables, pero no todo, ¿eh? La comida no es tan saludable como en España, no todo. O por lo menos dependiendo de las costumbres que tienen algunas personas. Porque sí hay mucha comida saludable en México, también es cierto que la hay saludable, ¿eh? Y el aguacate y el tomate y el limón que utilizan para casi todo son alimentos saludables. El aguacate es muy bueno. Y hoy he comido cosas, eso sí, está todo muy rico, ¿eh? Porque he comido un montón de cosas bien ricas. Eso sí, me he ido por la pata abajo varias veces. Pero bueno, porque también, pues, oye, tu estómago está hecho a otras cosas. Y soy muy carnívoro yo. ¡Guau! Me he hecho un cacho de perfect, ¿eh? Chilaquiles y de todo. Tacos he comido de todo tipo de tacos. ¡Vamos! En el tranvía ahí. Unos huevos fritos con patatas también están bien de vez en cuando, joder. ¡Buah! Cabrones. Me está dando hambre, que son las 11 de la noche, tíos. He comido algo cuando he venido de casa de trabajar, pero tampoco. Su nuevo amigo lo llamó Estación 24-7. Vivía gracias a su electricidad. El gas tóxico salía por unas tuberías y había una extraña música que le hacía menear la cola. Reggie nunca había imaginado ni soñado nada parecido. Está guay, ¿eh? Hay que pillar un coche. Ahí adelante. No, unos huevos fritos son saludables, siempre y cuando no abuses. Están demostradas muchas cosas, ya. Unas patatas fritas, pues a ver, las patatas fritas tampoco son malas, salvo, por los compuestos que cuando tú pones el aceite a más de 100 grados, los compuestos que salen, tóxicos,
de las reacciones que se producen, que son las acrilamidas las que se forman. Y eso es lo malo, porque que algo tenga más grasa, siendo aceite de oliva, por ejemplo, que el aceite de oliva, si no lo malogras, es bueno porque tiene omega 3, tiene un montón de cosas chulas, tiene un montón de cosas buenas para la salud, pues no pasa nada, simplemente engorda más, pero no es malo para la salud siempre y cuando sean cardiosaludables, que lo son. Y muchas más cosas. O sea, al final... Este no me cuenta nada. Los guardias topo no dejaron pasar a Reggie. Estaban muy ocupados debatiendo qué tarta llevar al cumpleaños de su capitán. ¿De larva caramelizada o de queso? Hombre, de queso, tío, de queso. De queso, colega. Ya, esto es también con comida. ¿En serio? ¿Se oye muy alto? Porque yo creo que el juego igual ahora está un poco alto. Los triacilglicéridos, o triglicéridos como lo suelen llamar, no son malos. Y es de lo que está compuesto el aceite y más cosas. O sea, no, lo que forma son poliacrilamidas, forma acrilamidas. Y las acrilamidas son tóxicas y están relacionadas con la incidencia de cáncer. Pero ya. Vale, vamos. Tengo que ir para el otro lado, pero aquí por lo visto hay cositas que mirar. Buah, un bar, tío. ¿Qué hay aquí? Va, pero no me da más defensa, me lo guardo. Me lo pillo. Grasa saturada, sí, porque las insaturaciones... A ver, las insaturaciones se pierden. Algunas de las insaturaciones que son saludables. Eso sí, algunas grasas saturadas... Las grasas saturadas, que sepáis que también son buenas, nos hacen falta, pero una proporción menor. Y debido a nuestra dieta, a la dieta moderna, excedemos las grasas saturadas, que en una proporción ya un poco más alta que pequeña son, no son cardiosaludables, son todo lo contrario. Sí, eso es verdad. Entonces, es eso, utilizar para freír el aceite está bien, pero si no lo pones al vivo, ¿sabes? Hay que freír a baja temperatura, si lo haces. Y siempre mejor, lo mejor que hay, por eso me encantan las ensaladas así, que mi chavala me mira con cara rara, y más gente me mira con cara rara de Latinoamérica, hacerte una ensalada o cualquier plato y echarte un chorro de aceite de oliva virgen extra, crudo. Está buenísimo, tío, y eso sí es bueno para la salud. Un kiosco. ¿Qué me venden en el kiosco? Ah, pues, vamos a pillar diseños. Y voy a pillar, hacer virotes. Vale. Mira, una antigua estatua símbolo de la guerra. Esta estatua desaparecida durante mucho tiempo conmemora a las ratas caídas en guerras pasadas, que con su sacrificio trajeron la seguridad al reino. Me da la sensación de que en esta parte del juego está el volumen más alto. De hecho, estoy forzando la voz. A mí sí me gusta cocinar, pero no lo hago muy a menudo últimamente. Eso sí, me he pasado 15 años cocinando a diario y acaba esta polla también, ¿eh? Another statue. They were so similar. They must be a set. Carne, tío. Carne, carne. Vale, pues pillarlo todo. Ahí está el secreto. Pillarlo todo. Engancharlo todo. Aquí hay misiones, ¿no, tío? Mira, misiones por dificultades. Todas son difíciles. Este topo lucha con una lanza. Rival de duelo, topo misterio. 10 monedas y 10 fragmentos de bicho. ¿Pero esto qué es? ¿Una arena que hay ahí? ¿Tengo que ir a la arena que hay aquí al lado? ¿A pegarme de hostias con un tío? Claro, todo crudo. This foe was called Mole Mysterio by the crowd. Hijo de puta. Míralo, tío. Se calienta, pero que no veas aquí la rata de los huevos. Ala, ala, que me revienta.
Vale. Es muy fácil que me maten. Ya lo he visto. Hostia, súper rápida, tío. Y yo soy aquí un mierdecilla. Qué hartísimo. This foe was called Topo Misterio. Mysterio, the crowd. No, pero ¿qué dices, chaval? Hostia, que me revienta. Si no me deja curarme. Hostia, macho, pero es jodido, ¿eh? Pan Tumaca, pues es un snack, es un acompañamiento. Es catalán, es un plato catalán, una comida catalana, se puede decir. Pan con tomate untadito, tomate, pero untado, pues así. Crudito y con un chorrito de aceite, también le echan a veces otras cosas, está muy bueno eso, tío. Voy a ver si soy... Joder, me estáis dando hambre, cabrones. This foe was called Mole Mysterio by the crowd. Hostia, le hago bastante daño con el veneno, tío. Mira. Por la rata voladora. Vas a parar, cabrón. ¿Pero qué dices? Si ya estaba hecho. Hijo de puta. Vamos. Reggie wondered what name the crowd would give him if he returned to the arena again. Reggie se preguntaba qué nombre le pondría la multitud a él. Supongo que es eso lo que están diciendo, ¿no? Bueno, pues he ganado. Un poco de ajito, tío. Peso menos peso. Pega menos. Misión complete. Colega, vamos a hacer las otras dos, ¿no? Son todas igual de jodidas. Macho topo. Ese topo lucha con arma a dos manos. O sea que las hostias que puede meter pueden ser monumentales que te cagas. El luchador a quien llamaban Macho Topo era uno de los favoritos del público. Los brutales golpes de su hacha habían decapitado a muchos topos. Hostia, pero si es que no me da tiempo. Hostia. Pero tío. Pero si es que me ha reventado nada más salir. Venga, Silent. Descansa, colega. A ver si tengo aquí para rellenarme la vida y eso. Porque es que si no, colega. No. No tengo. Pero si está bebiendo refrescos, yo también quiero. Vamos a probar. Aquí tengo para veneno, ¿vale? Muy bien. Y me imagino que aquí tenga para comprar. Sea así, me pide pasta, ¿ve? 20 me pide. Ah, pero por armas.
defensa. Ah, vale, pero es defensa contra topos, tío. Está bien. O sea que baja, baja el peso, baja la defensa. Bueno, vaya a ganar. Este sube la defensa, sube un poco el peso. Vale. Almacenar. Bueno. Algo es algo, dijo un calvo, ¿no? ¿Podría pillar más mierdas? No sé. ¡Ah, mira! De aquí relleno, tío. Aquí está el surtidor. Fantástico. Buenas, Steam. Pues aquí conversaciones variopintas y sobre gastronomía, sobre todo. Con las manos en la masa. Hostia. Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina con las manos en la masa. Chiquilla. The fighter they called Macho Mole was a crowd favorite. Many a mole has lost their head to the brutal swing of his axe. Hijo perro. Te vas a cagar ahora, muchacho. ¡Ay, envenénate! ¡Envenénate, bicho! Hostia, hostia, hostia. Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata. ¿Pero qué? ¿Pero qué me estás contando? ¡Cabronazo! ¡Pero si lo he hecho bien! ¡He hecho la contra, cerda! Da igual, da igual. Acaban jeretando el cabrón. Está difícil el puto topo los huevos, ¿eh? Pero bueno, va por rutinas. Y luego con cuidado. Cierto, la cantaba Sabina. Oh, coño, espera. Cierto, cierto. Uf, a ver si podemos con el segundo. Madre que me parió. The fighter they called Macho Mole, Macho Topo. Many a mole has lost their head to the brutal swing of his axe. No me deja pasar. Es que da igual porque se ataque. Da igual lo que le haga. Hijo putilla. Venga, ven. Asco de bicho. Mira, tengo flechas y te las vas a comer todas, campeón. Bichazo. Ah, mira, se cansa, tío. Te cansas, ¿eh, cerda?
sucia rata de... Toma, hombre. Qué gusto daba ganar en la arena. Reggie hasta podía llegar a... ¿A qué? Ya llevo 2-0, ¿eh? ¡Vamos! Al hacer. La que lleva dos manos no era... A ver, espadón, tío. Me gusta el espadón. Me gusta el espadón. Y me faltaría rival duelo Topo Kind. Hostia, tiene un trabuco, tío. Si no soy Curro Jiménez, ¿qué hago yo con ese trabuco? Ese topo lucha con una fulminadora. Qué cabrón, tío. Lo he dejado para el final lo mejor, ¿eh? Me dan dinero para poder arreglar cosas en el reino. Me dan pastuca. Y ya no hay nadie, como le compré las cosas, pero bueno, está bien. Porque digo, mira, vamos a hacernos el 100% del juego, ¿no? Está divertido, a mí me está gustando bastante. Que sí que llevo unos pocos directos, pero bueno, está bien. Espera, ¿por qué? ¿Por qué he guardado ahora si no me he bebido el zumito? ¡El zumito! ¡Bébete el zumito, muchacho! Ahora vamos a pegarnos. Al lío. A ver qué hace ahora el cabrón este. ¡Buah! Aquel extraño dispositivo era una fulminadora. Se trataba de tecnología de los topos. ¿Pero qué dices? Reggie wondered what the Smith would think. ¡Hola, chaval! Me mata. Mira, tío. Es secundario, esto es secundario, aunque a veces en partes principales hace falta dinero para conseguir hacer lo principal. Pero vamos, que si haces todas las secundarias, alguna te sobra. Quiero decir, alguna no es obligatoria, fijo. Pero que está guapo. Lo que pasa es que está difícil. Está bastante jodido, ¿eh? Tierra Santa, sí, sí, sí que me gusta. Quizá no es de mis grupos favoritos, pero coño, sí. ¿Pero por qué? Estoy esquivando. Bueno, ahora que me deje curar, ¿eh? Me quita la vida de una, ¿eh? Puto bicho, mierda. Hostia, me voy para el lado contrario. Pero si es que me estaba pegando mal. Topo mierda. ¿Pero qué dices? ¡Muérete ya, hombre! Blasters make short work of most enemies. ¡Vamos! The king could get used to this. Pero ya estaban contando con aquello. Otro que hemos petado. Para casa. A tu casa, chaval. Más peso, pero distancia. Mira cómo me mete, tío. Lo llevo. Y este tablón, pues ya está hecho. 10 fragmentos de bicho y 10 monedas. Así. Ya está todo. En el kiosco compré todo lo que necesitaba, ¿no? ¿Qué es esto? ¡Una bala! 8 balas. Claro, ahora. Flechas. ¿Quieres comprar? Claro, lo que pasa es que para encontrar balas... Lo que pasa es que no me llega para comprar tanto. No tengo bichos suficientes. Hostia, pues vaya mierda. Lo que pasa es que las balas, si yo cojo flechas, vale por balas, ¿no? Es que no sé. No parece, ¿eh? Vamos a seguir.
Le hacemos veneno. Ya hemos terminado estas partes. Cojonudo. Si me meto aquí. Vamos para la cocina. Aquí ya había hecho todo. Sí, había un... Espera. Hay un cochinín ahí. Este que quiere. El topo ostentaba el galardón a la fritura de bicho más crujiente, pero se había quedado sin reservas de aceite. Fuera lo que fuese que acechaba en el sector antiguo, le daba demasiado miedo como para ir a por más. O sea, tenemos que conseguir aceite para el topo este. O sea, que tendría un lugar de guardado también. Hay muchos sitios de guardado y en otras partes pues igual están un poco más más explotados, pero va. A ver. Hace falta gasofa. El topo tenía más maravillas que enseñarle. El topomóvil, aquel era capaz de excavar una ruta en cualquier dirección y rápido. Incluso hasta el fuerte carmesí, pero había que alimentarlo con gasolina y el topo le dijo a Reggie que podría obtenerla en la estación 24-7, aunque no sería barato ni sencillo para variar, pensó el rey, en la estación 24-7. ¡Hombre! Para que nos cantes esto. Vengo del trabajo y no me apetece pato chino, a ver si me alivia. Un gazpacho con su ajo y su pepino. Muchas gracias. Ahí, ahí. Muchas gracias, tío. Qué joder, ¿eh? Pasa que no le consiga tarta a ese, voy jodido. No hay manos, no hay galletas. No canto nunca, ¿eh? Además me cuesta porque la voz la tengo mal desde hace bastante tiempo. O sea que no creo que cante bien, porque no canto nunca. No sé si sé cantar o no, siquiera, así que no os digo más. Cantaré como el culo. Joder. Necesito tarta. Me debería volver a algún sitio. Nada, vámonos al castillo. Porque aquí me darán lo que necesito. Me darán lo que necesito, ¿eh? Ojo cómo ha sonado. No, pero no había un tablón. Al lado. Es un zapato, ¿no? Hostia, pues ahora para salir de aquí voy jodido, tío. Porque no hay más. ¿Qué tendría que volver para atrás? El tablón es aquí. Fighting pits.
la arena de combate donde los vencedores se convertían en leyenda y vecinos y vencidos quedaban torcidos a manchas en el suelo. Aquellos lugares estaban prohibidos en su reino. Cuando su amigo Topo le dijo que no sería fácil, no pensó que en realidad quería decir que sería posiblemente letal, pero era el único medio de obtener dinero para gasolina. Era el único modo de volver a casa. Hostia, o sea que ya lo había hecho antes de que pasara. Por eso no encontraba yo una manera lógica de hacer esto. Claro, claro. Y es que además ahora está la tarta. Ahora está la tarta, tíos. Tócate los pies, Andrés. Vale, y... hostia, me ha costado 25 putas monedas el cacho... El trozo de tarta, tíos. En serio, 25 monedas. O sea, bueno, pues mira, esto sí era obligatorio hacer. Reggie had chosen well. Reggie había escogido bien. Al fin y al cabo, la tarta de queso era la comida nacional de su reino. Los guardias topo se marcharon cantando a comenzar la celebración y dejaron a Reggie libre para explorar ese entorno. Tranquilo. Bueno, pues nada. El sector antiguo era pasto de la ruina y de las larvas. And the crops. Ahí no llego. La verdad es que el juego me está molando bastante, ¿eh? Está chulo. Te darán lo que necesitas, ¿eh, Julandrón? Me gusta decir tonterías a veces, incluso a propósito. Pero bueno, y hacer la gracia. Y otras veces pues se me escapan cosas que son graciosas, porque no las pienso. Según. A ver, más bichos que valen para comerciar. Sirven para eso. Y espérate, que me podía haber ido sin el cofre este. Defensa, va, defensa nada, esto, caca. Al almacén que va. Al almacén que va. Y no hay más, ¿no? No hay más. Sí, lo canté. Lo echas para atrás. La hostia. Pues sí, lo recarga como balas. Fantastic. Si me tiro aquí, ¡pum!, puedo subir. No, pero coño, tío. ¡No! No woman, no cry. Cojones, pues sí, sí me interesa. María de Terneira. La canción era Esto estafado de Terneira. A ver, que me voy dejando cosas y no. ¿Esto se puede romper? ¿Cómo lo pasáis, eh? Bandidos. No jodas que otro jefe. Ok. Uf, me huele a culo de mono esto, eh. Hostia, por lo menos uno me lo he bajado así, eh. Vamos, reviéntalo. Espera, que tengo que coger la lanza, ¿eh? Espérate, Pepe Luis. Vale, los he partido, pero... bien ahí, ¿eh? Hostia, qué malo, tío.
Lo utilizan los topos para preparar las frituras más crujientes. Aceite fresh de oliva. Cooking oil. Maybe now he could try the mole's fried crisp bugs. Aceite de oliva. Ya, ya. A ver si al final se hace lo que se puede, ya, pues por los horarios y tal. Ya vamos desgastando. Además somos mayores. Tú piensas que estamos cansados ya. Somos gente vieja. Fritura de bicho, una exquisitez de ciudad topo donde la sirven con salsa de bicho. Seguro que al cocinero le viene bien para sus recetas. With fresh oil, the mole was able to fry his crisp bugs again. He cooked a batch for Reggie. The king made a note to ask the chef to put these on his menu. Creo que además tengo tres ingredientes. Puede que coincidan con el siguiente plato para ascender en vida. Pues vamos a verlo. Lo único que si quiero volver para casa, ahí no está el viaje rápido todavía. Me han estafado. Así que lo que puedo hacer es irme para atrás. Me imagino. ¿Por aquí? ¿Podría ser por ese ascensor? Yo creo que sí. Ah, cojones, pero hasta que no consiga la gasolina va a viajar aquí su maldita vieja. Claro, claro, olvídate. Straight Blade. ¿Dónde está la estación 24/7, tío? Coño, ¿pero no he estado yo antes allí? No, no he llegado tan lejos. Nada, lío. Sí, Stray Blade es otra cosa. Que por cierto, el del gatete, pues un día me lo tengo que jugar, joder, tiene que estar bien. No lo he jugado y lo tengo ahí. Gracias al Tito Silent. Ah, claro, porque me hice la parte de arriba, pero no la de abajo. Pero si se estaba agarrando y se ha caído. Qué mal. Qué mal, tronco, qué mal. Sí, el del felino iracundo. Buah, los destrozo. Ha llegado a dar. Y eso. Vale, me quedan 6 balas. ¿Alguna más conseguiré? Sí, ya llevo el depósito lleno. Claro, se refiere al plus y eso, con el plus está.
la máquina. Vamos. Aquí era la bomba de combustible de la que hablaba Jay. Aunque no parecía funcionar, a lo mejor también necesitaba electricidad, como el tranvía. Va, mierda. Para todo electricidad. Todo electricidad, gasolina, gasolina, electricidad. En fin. Tampoco se quede mucho. Habrá un jefe. Me vuelo yo esto. Buah, ahí está el panel. Menos peso y quita casi lo mismo. Pero baja el peso bastante. Me lo voy a equipar, hombre. ¿Qué habrá aquí al fondo? Bueno, la electricidad ya la hemos dado. Aquí no era necesario venir, en principio. Ah, no está dada del todo. Vamos a darle caña. Ahora sí zumba, ¿no? ¿Qué? Un cuchillo, tío. El peso lo mantiene, pero quita menos. Y ya os digo que me molan bastante. A ver si salto en la máquina. Si hay algo por aquí. Pero todavía se queda ahí atascado, como pasa en otros juegos cuando pruebas cosas raras. Que tampoco es tan raro saltar ahí. Y de repente te das cuenta de que se ha quedado el muñeco pillado en la pared. ¿Cuántas veces me habrá pasado? Unas poquitas. Reggie no sabía qué era aquella criatura, pero tenía garras y dientes tan afilados como rápido. Reggie se preguntaba si la emoción que le provocaba era miedo o desesperación. Bueno. Pasa que, hostia, se quita. Claro, el bicho me está dando de hostias. Pasa que la pistola mete bastante duro, ¿eh? Que mete muy duro. ¡Oh! Mala suerte. No, la lié, me puse nervioso. Lo estaba venciendo, pero no sé, me entró el pánico ahí. La haríamos. Esto ya está, ¿no? ¿No se ha encendido la máquina? Buenas, Lalo. ¿Qué tal, majo? El PS Plus Premium, hombre, a ti te sale rentable, vamos, pero por 20. Hombre, cabrito. Hostia. ¡Cabrón! ¡Hola!
¡Hala! ¡No! ¡No! Bueno, pero muchas veces pagas servicios como Game Pass o lo que sea, pensando que vas a poder jugar y luego mis cojones juegas porque no tienes tiempo, no lo sacas y no lo haces. O sea que hay veces que sí se pagan membresías, pero no las aprovechas, ¿eh? Salen muchas cosas, a ti te sale genial. Ah, cabrón. Pero es que te pillan dos seguidas, que no tiene sentido eso. De ataque, sí, porque le ha salido del rabo. Vale, tío. ¿Veis? No tiene mucho sentido a veces cuando se calienta tanto. Hostia, no me jodas. Me mato. Por calentarme. No sabía yo que iba a hacer ese ataque porque solo me lo había hecho una vez. Tío. Muy bueno, campeón. No, que me iba a cubrir. Lo he hecho mal. ¡No! Si es que la lío yo solo. ¿No? ¿Por qué me pongo a rodar cuando hace eso? Porque pienso que me va a escupir la pota esa que echa. Pero al final no me escupe la pota esa. Si le salen cosas, debería esperar un poco, pero si espero igual me ataca de otra manera, me revienta. Ay. Pero si le echo la contra. No vale esto. Por una puta vez lo estoy haciendo. Lo estaba haciendo.
Lo estaba. Jen dice que lo estaba. Lo estaba. Vale, reventón. Bien. Por lo menos todavía me queda vida. Lo suficiente para envenenarlo y matarlo y empalarlo. ¡Vamos! ¡Muere, perra! Estaba muerta, pero Reggie casi no podía creer que hubiera llegado, logrado salir vivo. Esperaba no volver a encontrar ninguna otra criatura como aquella. Jodido tema, ¿eh? Lo que pasa es que, a ver, las máquinas no las he encendido, porque tengo que volver a hacerlo. Pero por lo menos hemos acabado con aquella cosa. Pues ya puedo cogerlo. The pump was working. Vale, la bomba funcionaba. Tenía que llevarle al rey aquel combustible para su topomóvil. Vámonos. Venga, que nos vamos, chaval. Tenía para guardar aquí, ¿no? Más que nada por si acaso. No perdemos nada. Hay que ser cauto. Vamos. Pensando. Vamos a avanzar. Que tenemos que volver a... al topomóvil. Claro, estos bichines pequeños, que a veces se pueden atacar si no andas vivo, aunque tampoco se quiten demasiado, aunque al principio eran peligrosos, pero no teníamos casi vida ni nada. Te rellenan, pues... el líquido de la vasija esta, que es como Lestus. ¡Vamos! Ratónides. Ratuca. Muy bien. Vamos a tope. Vamos a tope con la cope. ¿Qué más queda explorar por esa zona? Está todo visto, ¿no? Madre, puta madre. Y todo comprado, lo más importante. Que luego, si no, toca volver. Para conseguir las mejoras, etc. No, le pasa a Pepeyo, le pasa como a mí, los shooters estos, pues competitivos, y el Fortnite, y el Call of Duty, y eso me imagino, no me gusta. ¿Qué es lo que me pasa a mí? Que no me llama eso tampoco. Pero luego, pues yo que sé, un Resident Evil, pues sí, si te lo juegas, ¿no? Y se los habrá jugado, me imagino, ¿eh? Pero es que claro, es distinto. Sí, pero tengo la chofa aquí. El rey estaba cansado y magullado, pero había conseguido la preciada gasolina. Aquel lugar estaba lleno de maravillas, pero ninguna tenía la calidez del hogar. Pues venga, pa' casita. Vamos pa' casita, muchacho. O tercera persona no te gusta, pero un Resident Evil tampoco. A mí me gustan. Something was wrong. The Crimson Fort was locked down with guards at every door. The king had been away too long. Está cerrado el fuerte nuestro, el fuerte carmesí. Un shooter en primera o tercera persona no te gusta, pero un Resident Evil tampoco. Ah, justo le preguntaba por eso, Malone. El Red Dead Redemption 2 le moló mucho, pero Call of Duty, Fortnite, Destiny, Battlefield es lo que me pasa a mí. Es lo que me pasa a mí, pero yo qué sé, yo me puedo... me he echado. No es lo que más me gusta, pero me he jugado un Far Cry 4, un Far Cry 5 en su momento. No son los juegos que más me emocionan, pero yo, por ejemplo, pues los he jugado y me he reído, porque los he jugado con Jesusete, también es verdad. Fue un... otro también, que es el Youngblood. ¿Cuál era ese?
es otra saga bastante, Wolfenstein. Un Wolfenstein lo jugué también y me divirtió. Tampoco eres de Resident Evil. A ver, 7 sí te moló, ¿eh? ¿Qué pasa por aquí? ¿Por qué está cerrado el fuerte, tío? Me vengo con mi amigo el topo. Cuidado, ¿eh? Que es amigo. Se llama Topo Tamadre. Va adelantado. Que te van a pegar un tiro, muchacho. Tal y como tenía, el enemigo había regresado, pero antes de lo que esperaba. Se habían colado por una tubería rota que había en las criptas. Su hermano y la guardia rata los habían rechazado por el momento. Su hermano Dennis le señaló el camino. Se reuniría con ellos abajo en la tubería rota. Juntos erradicarían para siempre la plaga de las ranas. Su nuevo amigo Topo se ofreció a quedarse y ayudar al camarada Reggie con aquel combate. Si el reino de las ratas caía, sin duda Ciudad Topo iría detrás. Vale, pero ¿qué más me cuenta ahora este? Sí, que hay que volver abajo, eso está claro, pero primero voy a hacerme... Voy a que me hagan una buena comida. Voy a que me hagan una buena comida aquí. Los 3 ingredientes. ¡Qué casualidad! ¡Mira! Pero el otro todavía no me lo puedo preparar, chaval. Bueno, me genera más vida. Es una hamburguesa ratuna, ¿no? Hamburguesa ratonera. Una hamburguesa tradicional de Ciudad Topo. Tenía una textura curiosa, pero era un plato suculento. Bueno, pues ya tenemos un poquito más de vida. Ahora con la VR2 lo estoy flipando. Te las pillaste, ¿eh? Cómo nos gustan los videojuegos, ¿eh? Videojuegos, como decían las madres cuando éramos pequeños. Ahí, echando las horas, ¿eh? ¿Y te crees que esto sirve para algo? Contenta me tienes. Pues joder, está muy bien. Que te hagan una buena comida y luego te hagan... ¡Claro que sí! Dice... ¡Paco! No, espera, ¿cómo era el chiste? ¡María! ¿Me traes una naranja? ¿Te la pelo? Vale, y luego me das la naranja. Es un chiste malo, pero... De toda la vida. Que conoceréis todos, vamos. Me falta una parte aquí. ¡Ah, cojones! Pero ya puedo ir. De hecho, una... Puedo ir desde el otro lado. ¡Pah! Me voy desde arriba. No voy a ir por el sótano. No tiene sentido. Con esa intención la solté. Para hacer la gracia. Tengo diseños. Vamos a canjearlos aquí, ¿no? Pero es aquí. En el herrero. Que nos haga estas armas. A una mano más y menos peso. Joder. Muchacho. Menos peso. Pero quita menos el trabucote este. Nada, almacenar. Menos peso, pero no baja demasiado la defensa. Baja más el peso que la defensa, ¿no? Pero equipar. No, esto no. ¿Y la armadura qué? Va, paso. Lo almaceno. Bueno, pues ya estaría. Tendero donde había, porque hay un tendero al que no le compré todo. Bueno, que vienen ahí. Paro limpio. Ya
cago en Dios, vaya puto bicho enorme. Murió igual que vivió defendiendo al pueblo. Creo que me van a reventar a hostia. Vaya la que le hemos metido. Bueno, no, los disparos que le he metido ahí por el ojo. Le he dejado trastornado. Peta. ¡Dios! Come ahí, sucio. ¿Una espada? Tres balas. Y una de metal. Otro tieso. Fenomenal. De momento vamos bien, Lo de las comidas de México a España. Ya, qué puta, no me lo recuerdes. No seas cabrón. Eres millonario, ya, sí. Un puto desgraciado. Pobre desgraciado. Tampoco le da para tanto. Maloney, sin nuestras donaciones, no gana ni 50 euros al mes. Exacto. No gano ni 50 euros al mes. Ni 50 sin las donaciones. Por eso agradezco bastante el apoyo. Ayuda bastante, ¿eh? Podéis comprar camisetas y eso, ¿eh? Y delantales. Que me acabo de acordar de la tontería del otro día. Vamos a ver la carta. Voy a meter un tiro porque me tiene hasta los huevos, No, hombre. La llave la tengo. 400.000 suscriptores, no está mal, In the king's absence, en ausencia del rey, los constructores habían reparado la entrada de la cripta. Reggie se alegraba de verlo, puesto que no le había costado nada de oro. Sí, porque todo, no me piden más que hacienda, macho. Espera, que bebo. Me lo meto ahí. Vale, ¿y a qué se dedica? ¿Qué hace exactamente? ¿Videojuegos u otras cosas? Quizá otra cosa, ¿verdad? O guías. Aquí era donde las estatuas, ¿no? Seguramente no haga videojuegos si tiene más de 400.000. Toma, devuelve las estatuas, trofeo ganado. ¿Qué hay ahí arriba? Tumba de Ratus con la Augusta. ¿Con la Augusta? Con la Augusta. ¡Hijo puta! Hijo de la gran puta, tío. ¿Pero qué dices? Pero que se te está yendo la almendra, No me deja curarme, no me deja hacer nada. Vas a comer. Vamos, vas a comer bien duro. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Derrota a Ratius con la Augusta! ¡Soy el mejor! Ha muerto la primera, además. Lo cual me congratula y me hace feliz. Llave del escondite de tesoros de Ratius con la Augusta. Es esto, ¿no? 4 diseños, tío.
curar. Y una corona. Hace reviews en Mia Khalifa. Animaos a donar julandrones 2 eurillos que no son nada para uno. A Maloney le supone una gran ayuda y así lo seguiremos teniendo. Mirad, ahí os digo la verdad. Pepeillo tiene razón. Porque miraos, si por ejemplo, eso mismo, lo de los 2 eurillos, de vez en cuando, o al mes nada más, al mes, lo hace una parte de los suscriptores, 100 o 200 personas, a mí ya por lo menos me ayuda que a lo mejor, bueno, quizá un poco más, 300 personas, 2 eurillos al mes. Pues igual en México me puedo arreglar. Malamente, porque la mitad se lo queda YouTube, pero haced cuentas. Podría arreglarme. Y además, pues me sería más fácil quedarme allí. Fijaos qué cosas, ¿eh? Sí, aquí ya no digo nada porque en España es más jodido. Pero bueno, en España de momento, pues aquí tengo mi trabajo. Malo. Pero lo tengo. Quiero decir que algo me entra, ¿no? Aunque sea un poco. De dinero. Que nos conocemos. ¿Dónde hay aquí para flechas? Ah, que es más adelante. Venga, vamos con el topo. Vamos con... ¿Cómo se llamaba? Topo, la madre. Y con el hermano, que es bastante grande. Pero la verdad, muy grande, muy grande. Pero tampoco es que meta tanto. Bueno, ya está muy gordaco esto. Dale con el trabuco en la boca. Lávaselo. ¿Pero qué dices, amigo? Te voy a dejar trastornado. Hostia, me la ha devuelto, ¿eh? O sea, pensé que le frenaría esa. Pero no le he frenado, ¿no? No le he frenado, ¿no? Vaya, he hecho mal curándome antes de cogerlo del... Sin curarme antes de cogerlo del suelo. Porque había ahí... baba de larva de estas que te regeneran un poco el vial, los viales de estos, valga la gracia. No hace vídeos documentales en general, del espacio, temas de física teórica. Vale, sí, lo veo más sentido. Ha pillado un nicho, pero es verdad que no hay mucho en español sobre eso, y sí hay gente que le interesa. Lo de los videojuegos ya es un poco anarquía, porque somos tantos, ¿no? Que por mucho que quieras hacer algo que se dedique pues a unas partes específicas y tal, y digas, bueno, pues aquí hacemos Metroidvanias y Souls-like, porque básicamente es lo que hacemos, pues aún así es difícil, porque hay un poco de todo y como que no lo... Mucha gente, en cuanto al tema de videojuegos, es no discrimina tampoco, o sea, es más de otro rollo. Nosotros somos los especialistas. No sé si me explico. Bueno, abre el bicho este. Me acaba de meter un turriagazo gordo, ¿eh? Pero ahora se lo voy a devolver. Ahí estamos, que me ha dado tiempo. No me ha dado tiempo, no. No me ha dado tiempo. No me ha dado tiempo para darle ahí el peso. Venga, haz lo tuyo. A lo tuyo, que si no lo hago yo, ¿eh? Bueno, nada. La casita. Gracias por la aclaración, decía ahí Julián. Porque ya se estaba haciendo ilusiones con Mia Khalifa, ¿o cómo va? Joder, porque muchas veces la suelto, pero también sé la bomba que puede caer. Y bueno, pues hago un poco, pues ya me entendéis. Recuerden que tenemos grupo de Telegram, cierto, joder, ahí nos reímos bastante. Tenemos un apartado para memes. Igual no sé si serán los mejores del mundo, pero yo con unos cuantos me he reído, ¿eh? Hostia, son las 12:30 ya. Y mañana tengo un día un poco más. ¿Qué ha pasado?
¿Se ha encargado a ese? Dennis no. Waiting, just as he said he would, and called out to no, his brother. No, por favor, no, no para la cueva, no. How they found him so fast. The frog scum. Llamó a su hermano. Vale, el topo va a parar. El humo tóxico es demasiado denso como para continuar. Pero el amigo topo de Reggie le dijo que había esperanza. La estación 24-7 vendía un dispositivo de respiración que le permitiría atravesar el humo sanos y salvos. El rey podría ir en topomóvil de Jay. Él se quedaría y mataría a cualquier rana que apareciese por allí o moriría en el intento. Ahí en plan puto amo. Reggie esperaba estar listo. Ante él se extendía un extraño mundo tóxico. O sea, tengo que ir al 24-7. 24-7 lo llaman así, pero es que en todas las estaciones de servicio pone 24-7. Lo que me hace gracia. Claro, los bichos pues no saben de las cosas de la humanidad, ¿no? Mola, mola bastante, tío. Está curioso el título, ¿eh? Bastante más que curioso. Mejora por momentos, porque luego lo ves y en realidad tiene su simplicidad. Pero joder, tiene su arte, tiene también sus armas, tiene sus cositas. Su puntín de dificultad en algunas cosillas. Está bien, está bien. The king was impressed by his brave mole friend. After the war, he hoped to know him and his strange people better. Se van haciendo amiguitos. Tengo que ir a 24-7. ¿Y para la estación 24-7 qué? Pues claro, se supone que le he dejado por ahí. No me jodas que la estación está... Claro, tendría que pillar el... Y hacer el viaje rápido, exacto. Pero es que la vuelta va a ser... Va a ser, de verdad... Y me jode, ¿eh? Porque me apetece seguir. Pero mañana tengo un día bastante largo. Y además tengo que hacer alguna cosa más que de costumbre. Por lo cual... Vamos a tener que dejarlo aquí, chicos. Pero se agradece vuestra compañía, se agradece las risas con vosotros, se agradece pasar buenos ratos, se agradece hablar de todo, se agradece pues el buen rato que paso yo también, ¿eh? Que no es solo entretener, que es que vosotros pues también me, con vuestras chorradas, pues me río bastante. Utilizo Block para no ver anuncios. Si disfruto de un contenido me siento obligado a donar. Es como si vas a un bar y te bebes una cerveza o una Coca-Cola. Bueno, es tu forma de verlo y realmente si te lo puedes permitir, pues me parece estupendo y me parece bien. De hecho, lo veo bien. Lo veo bien. Pero bueno, nos hemos acostumbrado que en este mundo pues todo se ha dado y tal. Entonces, bueno, pues oye, lo hago por el amor al arte en principio, ¿no? Y pensando en un futuro. Pero es verdad que muchos canales pues van muriendo poco a poco por falta de... Pues por... Porque somos adultos y al final hay que vivir. Y es difícil. Es complicado, pero bueno, se intenta. Espero que esto vaya tirando y lo consigamos. Pero ahí estamos. De momento, pues, pasando un buen rato, que es lo importante. Muy divertido y buen directo el de hoy. Realmente lo disfruté. Muchas gracias, Julián, tío. Muchas gracias, campeón. Pues chicos, gracias por acompañarme otra noche más aquí, pasando el rato conmigo. Y como siempre, bueno, tenéis tienda para comprar si queréis, ¿eh? Como siempre, y también tenéis Telegram, que lo sepáis. Y también podéis dejar dedito para arriba si no lo habéis hecho y os habéis divertido, porque ayuda un montón a que YouTube se dé cuenta que tiene que compartir más mi contenido. Portaos bien, sed buenos, niños, que la Virgen lo ve todo. Chao, chao.